Si me la cruza, me voy solo al gol. Aquí está Tapia para Graciani, el primero. Graciani, Graciani, pegale, Graciani, Graciani, gol. ¡Gol! De Boca Juniors, Alfredo Graciani. Boca 1, Unión 0. Y el desnivel lo produce La Torre. Después va el pase para Graciani, que mira, mide y le pega justo cuando llegaban los dos defensores, uno de ellos el arquero. Pero el arranque de la jugada se produce en una buena maniobra de La Torre, partiendo 10 metros en campo contrario y tirado sobre la izquierda, enganchando hacia adentro, sacándose un hombre de encima, y entonces sí, a producir el desnivel, la superioridad numérica en los últimos metros. Con los jugadores que llegaban y con Graciani abierto. Carlos Daniel Tapia, Villarreal, Pico, Graciani están en el área. Junta y Marangoni también acompañan. Viene buscando Villarreal. Lo está sacando a Mauri del área. Marangoni, Graciani el segundo, Graciani, gol. ¡Gol! Graciani. Una peinada al primer palo de Claudio, y bueno, me quedó al segundo palo y pude pegarle y cambiarle al otro palo al arquero, ¿no? Boca 2 ganó el partido. Unión de Santa Fe 0. Y va Marangoni, vean ustedes, siempre se pone allí, va a buscar ahora, peina, desvía la trayectoria. La pelota la domina como puede Graciani, no puede cortarlo en su camino el número 2, Tomé, y se va sobre la derecha de Bartero. Habíamos hablado de Graciani justamente antes de la jugada, y aquí Graciani que otra vez aparece en el marcador ahora. Y que se convierte en goleador de este campeonato. Antes del partido, 3 tantos tenía Víctor Rogelio Ramos. Ahora también los tiene Alfredo Graciani. Relace, renace el aliento ensordecedor en todas las tribunas. Branco Navarro.